11:41 de la mañana, sean bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora, el integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Tareq El Aissami, ofrece una rueda de prensa a Evelyn Guarenas. Nos amplía la información. Adelante, Evelyn, te escuchamos. Hola, Graya, amigos de Venezolana de Televisión, buenos días. Nos encontramos desde la Casona Anauco en San Bernardino, donde, como bien lo indicaba, Tareq El Aissami, miembro del alto mando político del PSUV, va a ofrecer una aclaración referida a la situación paramilitar que aqueja a nuestro país. Vamos a escuchar su intervención. Muy buenos días. Saludamos a todo el pueblo venezolano desde aquí, desde Caracas. Queremos informarle a toda Venezuela los avances de la investigación relacionados al caso de la parapolítica de la derecha venezolana. Luego de los horrendos acontecimientos y el crimen bestial que se cometió contra la ciudadana Liana Ergueta el pasado 7 de agosto y la captura y detención de Carlos Trejo, este joven militante del partido de oposición Primero Justicia, muy vinculado a Enrique Capriles Radosky, y también la captura de José Pérez Venta, autor material de este crimen, alias el descuartizador. Las investigaciones han seguido avanzando. Y la confesión de ambos, así como nuevas evidencias que hemos venido obteniendo a través de la investigación de nuestros organismos de seguridad ciudadana y las propias confesiones de estos jóvenes asesinos entrenados por paramilitares, hemos logrado, gracias a Dios, develar, neutralizar un plan macabro y criminal que vamos a detallar a continuación. Quiero pedirle a todo el pueblo de Venezuela su atención para que escuchen la confesión de José Pérez Venta respecto a estos nuevos elementos de la parapolítica venezolana y de cómo esta derecha lamentablemente ha jugado a la desestabilización de las instituciones democráticas y ha intentado por la vía de la violencia atentar contra la vida de altos dirigentes de la Revolución Bolivariana y su entorno familiar. Es un plan verdaderamente criminal. Uno pudiese llegar a pensar que tenemos una derecha sin propuesta política, sin propuestas sociales, con un proyecto neoliberal, pero llegar a pensar que la derecha venezolana haya llegado a los niveles de formar células paramilitares, criminales, jóvenes que fueron entrenados en la frontera colombo-venezolana, que tuvieron vinculación directa con el expresidente, y así lo denunciamos nuevamente, expresidente paramilitar y narcotraficante Álvaro Uribe Vélez. Lo que vamos a denunciar hoy es un hecho muy grave, queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas. No se trata solamente de una persona familiar de un alto dirigente de la revolución, se trata de un joven, una joven venezolana. Y vamos a explicar en adelante o más adelante, luego que veamos el video con atención. Por favor, si ya el video está listo, vamos a rodar el video. ¿Tú conoces a Andrea Iglesias? ¿Andrea Iglesias? ¿Quién es ella? Andrea Iglesias es una persona, una muchacha, de la
resistencia, pero de la gente radica. Ella de alguna manera te incitó a ejecutar el plan. Sí. ¿Cómo cuál? Porque había un plan que era. Ella tenía la dirección de dos propiedades del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, donde ella estaba 100% seguro que había confirmado visualmente que en una de esas casas pernoctaba la hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Daniela Cabello. Y el plan consistía en que ella tenía unos agentes de plata, de empresa, y el otro que manejaba el armamento. El plan era quitarle la vida a esa muchacha. Ella quería quitarle la vida a esa muchacha. ¿Ella te contactó a ti para...? Sí, me ofreció para que participara allí en ese hecho. ¿De qué manera iba a participar ahí? Directamente para que abordara también con armamento, y porque el tipo que tenía los armamentos, según Andrea, era fusil. Era fusil. O sea, ella estaba hablando con la gente que era, que maneja fusil, y el otro tipo que era de pasar, también iba a Estados Unidos, que manejaba cantidades importantes en dinero, en dólares. Y se iban a realizar ese trabajo en dos pagos. Primer pago cuando se una cantidad alta de dólares, y el otro segundo pago cuando se haya realizado el trabajo, que era el asesinato de la otra. ¿Cuánto aproximadamente eran esos miles de dólares? Ahí tiene tu mente. ¿Tiene algún nombre del empresario de esa persona? Aquí? No, solamente Andrea sabe, porque ella es la que maneja esa información. ¿Y del que iba a poner los fusiles? Igual, también. Ella solamente maneja esa información. Después de eso, ¿tuviste nuevamente contacto con ella? Sí, ya. Hace un mes. ¿Qué te dijo que amaba? Casualmente, exactamente lo mismo, que el plan todavía va, que si que no la para bien, que se mantenía la misma ruta. El mismo plan. Bien. José Pérez Venta, quien hace esa confesión, es el mismo, este mismo que aparece aquí al lado de Capriles Radosky, que aparece al lado de Carlos Oscarí, que sale hablando por un canal televisivo colombiano, que ha justificado todo el paramilitarismo, las fosas comunes, las desapariciones forzosas en Colombia, me refiero al canal NTN 24, que le dan un derecho de palabra como defensor de los derechos humanos a este asesino, a este descuartizador, es quien confesa, hace la confesión de que fue contactado durante las guarimbas del año 2014, por la ciudadana Andrea Susana González de León, esta que está aquí, esta ciudadana que está aquí. Vamos a hacerle el circulito así rojo, como hacen los medios de televisión, circulito rojo. Esta ciudadana contactó el pasado mes de marzo del año 14, a Pérez Venta. Ella es militante también de Primero Justicia. Formaba parte de los equipos que le daban la logística a los guarimberos, específicamente en los Altos Mirandinos. Esta señora, quien además tiene vínculos directos, forma parte del equipo de Carlos Trejo. Carlos Trejo es el autor intelectual del asesinato de Eliana Ergueta, dirigente de Primero Justicia, persona de confianza de Capriles Radosky. Este Carlos Trejo se ha hospedado en la casa de esta ciudadana alias Gles, me refiero a Andrea Susana González de León. Ella contacta a Pérez Venta y le dice que hay un plan y un dinero, y la orden era asesinar a la hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a Danielita Cabello, nuestra querida
hija también, joven, cantante, una niña hermosa, espectacular, de alma pura. Estos asesinos tenían ya la planificación, la logística y habían dado la orden para asesinar a la hija de Diosdado Cabello. Muy bien. Luego, ella misma, Andrea Susana González de León, alias Gles, le confiesa a Pérez Venta que hay un empresario que regularmente viaja a los Estados Unidos, es quien tenía la responsabilidad de colocar los $500,000 para el pago de lo que ellos llamaban el trabajo. El crimen, pues. En dos partes. Una vez que Pérez Venta aceptase cometer este asesinato, le iban a dar la mitad y la otra mitad una vez ejecutado el crimen. Pero también hablan de una tercera persona que era el responsable de colocar unos fusiles de alto calibre. Había un plan en marcha como tal. ¿Cómo se conocieron Pérez Venta y esta señora, alias Gles, Andrea Susana González de León? Se generó entre ellos una confianza producto de los hechos terroristas que se practicaban durante las guarimbas del año 2014, allá en los Altos Mirandinos. Ella además le da soporte a los campamentos de aquellos jóvenes que estaban protestando en distintos puntos como parte de las guarimbas y del plan golpista que se desató el año 2014. Inclusive, Pérez Venta le llega a confesar a Andrea Susana González de León que él tuvo entrenamiento paramilitar en Colombia junto con Lore Salé y que además conoció a Álvaro Uribe Vélez. Le confiesa Pérez Venta a esta señora que además ella, valiéndose de las relaciones criminales y de la asociación criminal que tiene Pérez Venta, de nuevo le hace la oferta para cometer este crimen, este atentado. Pero luego, esta señora, Andrea Susana González de León, una vez que Pérez Venta, cuando ella nota que Pérez Venta no activa el plan propuesto, le propone lo mismo a Carlos Trejo, el autor intelectual del crimen, del descuartizamiento de Eliana Argueta. Es una sola red macabra, criminal, paramilitar, terrorista. Y Carlos Trejo se intercambia correos con el ciudadano Dani Abreu Abreu. Dani Abreu Abreu, que es pareja sentimental de la señora Andrea Susana González de León. Es este ciudadano que está aquí. Dani Gabriel Abreu Abreu. Se intercambia correos con Pérez Venta y Carlos Trejo. Aquí está este ciudadano, Dani Abreu Abreu. Y le suministra a Carlos Trejo imágenes satelitales. Aquí están los correos. Imágenes satelitales de la dirección exacta de la residencia del compañero hermano Diosdado Cabello Rondón, allá en San Antonio de los Altos. Es decir, Dani Abreu Abreu, Andrea Susana González de León, su pareja, son los que planifican, ordenan este terrible atentado. No. Y además hay una tercera persona que estamos por identificar que está también involucrado en este plan, es Antonio Briceño, alias Tony Stark, así se conoce. Está siendo ahora mismo requerido
por los órganos de justicia y los cuerpos de policía. Si alguien sabe de su paradero, le agradecemos toda la información. Ese es otro asesino que participó en la planificación en detalle y sobre todo era el responsable del enlace para el dinero y para las armas de este hecho que hoy estamos develando. Muy bien, ahora, dice Pérez Venta en su confesión que el pasado mes, él se refiere, pues él fue capturado el 7 de agosto, él se refiere al mes de julio reciente, el mes de julio 2015, de nuevo, la ciudadana Andrea Susana González de León le propone el mismo plan. Es decir, si analizamos en detalle sobre Diosdado Cabello, ha habido un seguimiento desde hace un año para acá para atentar contra su vida y contra la vida de su familia. Y ahora uno comprende por qué la reciente campaña que se desató contra el camarada y hermano Diosdado Cabello Rondón, acusándolo desde los medios internacionales, desde el eje del mal, Bogotá, Miami, Madrid. En estos tres países acusaron a Diosdado de ser supuestamente responsable de un cartel del narcotráfico, etcétera. Ya estaban preparando las condiciones, aniquilarlo moralmente para justificar luego estos horrendos crímenes. Ahora entendemos la complicidad necesaria, los cómplices necesarios como Miguel Enrique Otero y el Nacional, Alberto Federico Ravel y La Patilla y todos sus medios, el Miami Herald y todos los medios de la derecha internacional. Ahora entendemos y tenemos comprensión clara del por qué la campaña contra Diosdado. Nosotros nos preguntábamos si no había ni siquiera un solo elemento que vinculase a Diosdado, pero con ningún hecho de los que ahí se le señalaran. Claro, la justificación era crear una matriz de opinión para que luego saliesen esos mismos medios a decir, bueno, era un tema de ajustes de cuentas. Y justificar este macabro plan, que por fortuna y gracias a Dios fue frustrado. Pero la orden fue dada. La plata estaba dispuesta para este crimen. Evidentemente, ahora le va a corresponder a los organismos de investigación seguir profundizando para detectar las redes de financiamiento de la parapolítica de la derecha. Pérez Venta confiesa de que hay más de 30 jóvenes que fueron entrenados paramilitarmente con tácticas de combate y de asesinato que ya están en distintos lugares de Venezuela y que tienen objetivos precisos para generar crímenes contra el pueblo venezolano. Son confesiones que están apareciendo con pruebas y quiero informar al país que tanto la ciudadana Andrea Susana González de León y su pareja Dani Gabriel Abreu Abreu han sido capturados y están a la orden de la justicia venezolana. Vamos con todo, con la Constitución en la mano y con la firmeza y la resolución de adecentar la política venezolana. No vamos a aceptar que esta derecha criminal, que esta derecha terrorista, cometa ningún tipo de crimen en Venezuela. Siguen siendo cómplices todos aquellos que han callado y que han justificado inclusive estos criminales, convictos y confesos. Ahora tenemos dos nuevos detenidos, convictos y confesos, con correos electrónicos donde se intercambian la dirección de la residencia exacta
exacta donde vivía o donde vive Diosdado Cabello desde hace años, allá en San Antonio de los Altos, en Miranda. ¿Qué va a decir ahora Enrique Capriles Radosky? ¿Qué va a decir toda esta derecha asesina que cada vez más se queda empantanada en esta, en estos macabros planes? Qué doloroso para Venezuela y para el mundo saber que aquí hay una oposición o una cúpula de la oposición venezolana comprometida con los más asquerosos y vomitivos planes criminales en el país. Así que queremos en primer lugar expresarle toda nuestra solidaridad al querido compañero, compatriota, camarada Diosdado Cabello Rondón, a su querida esposa Marlene Contreras de Cabello, a sus hijos, sus hijas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, querido Diosdado, querido hermano. Si se meten con el hijo de cualquiera de nosotros, se meten con el hijo, con los hijos de Venezuela. Es doloroso que hoy tengamos que develar estos planes, porque sabemos el dolor y la indignación que causa en el pueblo chavista, inclusive nos atrevemos a decir así. Luego de ver ese video, sabemos que los padres, las madres venezolanas, más allá de su posición ideológica y política, los padres de buena voluntad, las madres que valoran el amor infinito de un hijo, de una hija, comprenderán lo que hoy sentimos nosotros, la indignación, el dolor que sentimos nosotros, los revolucionarios. ¿Cómo es posible que la derecha fascista permita que dentro de sus filas se generen, se planifiquen y se ordenen este tipo de crímenes? El presidente Nicolás Maduro ayer los denunció caso por caso. Seguramente no faltará algún cómplice que también desmerite o descalifique estas denuncias con estas pruebas contundentes, que inmediatamente lo hace, repito, cómplice. ¿Pero qué prueba quieren? La prueba, Dios nos guarde y salve a todos los hijos y las hijas de todo el mundo, de todo nuestro pueblo. ¿Qué quieren? La suerte de la compatriota Liana Argueta. Esa es la prueba que quiere la derecha fascista. También quiero decir lo siguiente, fíjense ustedes, qué coincidencia, que no es coincidencia, Liana Argueta y la señora Susana González de León tenían el mismo perfil, ambas habían hospedado en sus casas, una a Carlos Trejo, otra a Pérez Venta, ambas eran responsables de la logística de las guarimbas, ambas estaban involucradas en planes de asesinatos, de violencia, de colocación de bombas, de terrorismo. Son perfiles que apuntan, repito, a una organización de la parapolítica, del paramilitarismo, y que compromete a dirigentes de la oposición venezolana, que cobardemente no asumen su responsabilidad y se hacen los locos. Pero la justicia tendrá que llegar más temprano que tarde. Y todos, absolutamente todos los que aparezcan involucrados en estos hechos criminales, deben ser puestos a la orden de la justicia venezolana. Y exhortamos al Ministerio Público, al Poder Judicial venezolano, que actúe con firmeza. El único camino a la paz verdadera es la justicia con la ley. La justicia neutralizará el avance del fascismo. No vamos a permitir un brote fascista, terrorista, que ha plagado otros países de dolor, de sufrimiento, por la irresponsabilidad y la desesperación de cuatro burgueses de apellido que quieren hacerse del poder a costa de la vida de los venezolanos,
a costa del dolor de las familias venezolanas. Queremos expresarle de nuevo nuestro apoyo moral a Diosdado Cabello Rondón, que ha sido un digno hijo de Chávez. Y sepan, fascistas, asesinos, terroristas, que no van a lograr ningún cometido de lo que ustedes planifican y han planificado. Ni van a tampoco a lograr doblegar la moral de ningún revolucionario y de ninguna revolucionaria. Nos encontrarán más unidos que nunca, más fortalecidos que nunca. Esto nos llena a nosotros de valor, de coraje, de fuerza. Nosotros estamos resueltos. Ellos no han comprendido que estamos resueltos, cueste lo que nos cueste, a concretar el plan de la patria y el legado del comandante Hugo Chávez. Cueste lo que nos cueste. Socialismo o nada, patria o nada, pero respetando la Constitución. No con asesinos como estos, como Dani Abreu Abreu, como Andrea Susana González de León, que por cierto, que no es coincidencia, tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad española y tiene un pasaporte de la Comunidad Europea. Elementos que forman parte de la investigación criminalística y que no son fortuitos. Y esta señora, junto con este que estamos buscando ahora, Antonio Briceño, alias Tony Stark, muy activo en las redes, promoviendo hechos de violencia, saqueos, guarimbas, etcétera, atentar contra miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tienen vínculo con una persona de nacionalidad estadounidense, para no adelantar elementos que están en pleno proceso de investigación. Así que, de nuevo, lamentamos profundamente tener que comunicarle, porque sabemos el dolor que causa, sobre todo en las familias más cercanas al compatriota Diosdado Cabello. A Danielita, todo nuestro amor, querida hija, hija de la vida. Te protegeremos con nuestras vidas, a ti, a tus hermanos y a todos los hijos de nosotros, los hijos de la patria. Pero estos asesinos no podrán, con el amor profundo de todo un pueblo que está de pie, luchando con dignidad junto al presidente Nicolás Maduro para hacer de este país un país potencia independiente. Así que muchas gracias y seguimos hacia adelante. Hoy más que nunca repetimos las palabras del comandante Hugo Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria. Se lo juramos. Nosotros venceremos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Amigos venezolanos de televisión, ha sido la intervención entonces que ha realizado Tarek El Aissami, miembro del alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual ha denunciado entonces, ha develado este plan para asesinar a la hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y asimismo ha anunciado que están capturados ya dos de las personas implicadas, Andrea Susana González de León y Dani Abreu Abreu. Es la información, retornamos al estudio contigo, Gray, adelante.